En Osorno se realizó la certificación de establecimientos educacionales de la provincia en la prevención del consumo de alcohol y drogas. Así es como en una sencilla ceremonia se entregó la certificación a los representantes de los colegios Preciosa Sangre y Escuela Purranque de esa comuna, además de los establecimientos Andrew Jackson y Sagrada Familia de Río Negro. Un gran orgullo como escuela, vamos a ponerlo en práctica. Hay un trabajo que se está haciendo el año pasado con una profesora encargada, por lo tanto vamos a seguir una línea de prevención, ya para lo cual esto nos compromete mucho más todavía a seguir trabajando con nuestros apoderados, con nuestros alumnos, para que así logremos, digamos, evitar, ¿cierto?, el no consumo de drogas y alcohol. La actividad se enmarca en el programa de certificación de establecimientos educacionales preventivos que busca instalar una cultura preventiva al interior de las comunidades educativas para evitar el consumo de drogas y alcohol. Una experiencia muy constructiva para el colegio. El apoyo de Senda ha sido importante porque nos da las pautas de cómo ir trabajando y nos aporta con materiales, por lo tanto eso nos facilita bastante el trabajo con los alumnos, porque el objetivo es eso, trabajar con los alumnos de tal manera de que ellos vayan encontrando el sentido de poder vivir sanamente, vivir en armonía con su propia persona, con quienes le rodean. Rafael Cepeda, coordinador de Senda Los Lagos, indicó que se presentaron muchos establecimientos, pero solo cuatro en la provincia cumplieron con los requisitos para obtener la certificación, los que deben ser verificados. Consiste en la certificación de establecimiento educacional en conductas preventivas, específicamente lo que es la provincia de Osorno. Esta es la culminación de un primer proceso. Retomando en qué consiste este proceso, los colegios el año 2012 postulan y se inscriben en un proceso de certificación. ¿Qué implica este proceso de certificación? Nosotros como Senda damos unas ciertas pautas de cumplimiento que tienen que tener a lo menos el establecimiento para poder optar a esta categoría de certificación. Esta pauta tiene distintos indicadores, como mencionar alguno es tener el abordaje de las temáticas de droga y alcohol en el manual de convivencia escolar, realizar ferias preventivas, tener programas relacionados, como por ejemplo la actitud que también tiene Senda relacionados con la prevención de drogas y alcohol, y una serie de temáticas que están en esta pauta. Además, informaron que ya se encuentran abiertas las postulaciones a los establecimientos que quieran sumarse al propósito de prevenir el consumo de alcohol y drogas entre sus estudiantes.